La zona sur es uno de los puntos donde mayor cantidad de mercancías ilegales se decomisan a nivel nacional. Corredores, Cotobruz y Golfito son tres cantones donde se decomisa más contrabando. Así lo confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial de Corredores, Luis Ángel Ávila. La zona sur, por ser una zona tan amplia, existe solamente un puesto de control que está ubicado en el kilómetro 35 de Golfito sobre carretera Interamericana Sur. En ese puesto pues, se tiene establecido de que ahí deben de pasar a revisión todos los camiones, todos los vehículos que vengan de la zona sur hacia la meseta central. No obstante, tenemos una debilidad en la zona de Cotobruz, en el sector de Paso Real, donde a diario también hay circulación de vehículos, camiones, y es una ruta completamente habilitada, pero el control policial ahí no es tan permanente. En los últimos tiempos quedó claro cómo los comercios de los cantones donde se producen la mayoría de hechos de este tipo se vieron afectados por la presencia de productos ilegales. Los comercios de la zona de Golfito, Corredores y Cotobruz se han visto afectados también por ese fenómeno. ¿Por qué? Porque se adquieren mercancías a muy bajo costo al lado panameño y que son comercializadas también al lado costarricense. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y es un tema que hemos venido hablando en algún momento con los diferentes grupos organizados de la región para que haya un cambio de legislación. Yo creo que la legislación tiene que ser una legislación acorde con lo que estamos viviendo en los momentos presentes. Pero mientras los decomisos continúan casi todos los días, una ley tiene a las autoridades con las manos atadas para luchar contra este problema. Y es que para que sea un delito, los artículos de contrabando tienen que estar valorados en $50,000, unos 25 millones de colones. A efectos de que se modifique cuanto antes el tema de el monto por el cual se tenía establecido lo que era un delito. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público y la Policía Judicial tengamos las herramientas jurídicas necesarias para poderle hacerle frente con más contundencia al tema del tráfico de lo que es contrabando, tráfico de mercancías, el contrabando como tal, porque actualmente, y como lo establece la legislación, en el artículo 211, solamente aquellas mercancías que superen los $50,000 se constituyen delito. Los decomisos menores a los $50,000 solamente equivalen a sanciones menores. No obstante, cualquier mercancía que ingrese sin haber pasado por los mecanismos de control establecidos en la Dirección General de Aduanas es sujeto a una multa, es sujeto a una sanción administrativa que la Ley General de Administración de la Dirección General de Aduanas lo establece. Las autoridades saben y le dejan claro a las personas que comprar artículos que ingresaron al país de forma irregular es un atentado contra su propia integridad. En primer lugar, porque la salud se ve afectada. Cuando hablamos de cigarrillos, contrabando de cigarrillos, son cigarrillos de muy baja calidad, que no tienen los controles ni los filtros necesarios para poder establecer por lo menos el permiso respectivo del Ministerio de Salud. Entonces son cigarrillos que vienen de forma ilegal y están afectando la salud de los ciudadanos. Con respecto a los licores también, son licores muchas veces que vienen en algún momento, algunos que han sido adulterados, los cuales no tienen ningún control, e incluso algunos de ellos ni siquiera tienen permiso de distribución del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque son licores que en algún momento dado fueron comercializados no para este país, sino que los traen de otro país sin los permisos respectivos. En las últimas semanas se decomisaron en la zona sur licores, cervezas y hasta cebollas.